Evangelio de hoy, miércoles 23 de diciembre de 2020. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al 8º día de las posadas y de la 9ª de Navidad. Reflexionemos en el Evangelio de hoy, apoyándonos en los siguientes 2 momentos. En el primer punto de reflexión, meditemos en la acción de Dios en las personas de Zacarías e Isabel. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, con el nacimiento de Juan el Bautista, el evangelista Lucas muestra el fiel cumplimiento de las palabras del ángel a Zacarías, donde le dijo que Isabel dará a luz un hijo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Y otra promesa más, Juan estará lleno del Espíritu Santo. Miremos la imagen de Zacarías e Isabel. Han sido bendecidos con esta nueva vida en sus años de vejez. Recordemos que ella siempre le pedía con insistencia a Dios, «Danos un hijo». Y a través del milagro de un nacimiento inesperado y la mudez de Zacarías, Dios se manifiesta portentosamente. Esto es lo que llamamos misterio de fe. Por otro lado, el significado del nombre de Juan, según los estudios bíblicos, es «Dios se ha compadecido» o «Dios tiene misericordia» o «La gracia de Dios». Encaja perfectamente en la realidad a la cual estos venerables ancianos estaban sometidos. Isabel concibió a Juan en su seno a pesar de su avanzada edad, mientras Zacarías, en silencio, recobró la fe y confianza en Dios. En ambos se da el milagro. La vida espiritual, querida comunidad, se construye a base de pequeños o grandes milagros que se dan en esa esfera íntima del alma que solo Dios y cada uno conoce. Pero no por ello dejan de ser milagros. Con este relato nos vamos acercando al gran acontecimiento del nacimiento del niño Dios. Y tal hecho nos debe estimular al ver la figura de Zacarías, quien se convirtió en un hombre nuevo, un hombre tocado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por cierta esterilidad en nuestra vida y sentimos que Dios no nos escucha y olvidamos que Dios tiene misericordia, que Dios es fiel, que Dios es bueno? ¿Cuántos matrimonios, por no ser fieles, no alcanzan a ver la gloria de Dios? ¿Cuántas veces por no permanecer en la oración, en la amistad, en la misericordia, no vemos a un buen término lo que Él nos ha prometido?
aunque nos encontremos en un momento de sequedad, la invitación de hoy en este Evangelio es a no desfallecer. En el segundo punto, reflexionemos con estas palabras. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Sin duda alguna, todos conocemos el gozo que se produce con ocasión del nacimiento de un bebé, ya que se unen muchos sentimientos de alegría. Cuando Juan fue nombrado, la confianza de Isabel en Dios se hizo presente. Él sería llamado Juan. Miremos que Zacarías rompe los antiguos moldes, los antiguos patrones. Es de esta manera que recobra él la capacidad de hablar. El Señor nos pide confiar en Él totalmente y aceptar todo lo nuevo que nos quiera dar. Cuando nos abrimos y aceptamos las bendiciones de Dios, experimentamos su mano poderosa en nuestra vida. Es el caso de Juan, pues el niño fue creciendo y fortaleciéndose en el Espíritu, convirtiéndose en uno de los profetas más destacados. Su papá ejerció con dignidad el sacerdocio, pero es Juan quien lideró el camino preparatorio del Mesías. ¿Qué va a hacer de este niño? Es una pregunta hermosa. Debemos también aplicarla a todos los niños que nacen en nuestras familias y comunidades. En todos sobreabunda la gracia de Dios, pero con nuestros malos ejemplos o con la carencia de una verdadera educación en valores cristianos, impedimos que estos pequeños crezcan siendo conscientes del amor de Dios y de su gracia santificante. El mundo de hoy necesita de muchos Juan Bautista que ayuden a preparar el camino. Recordemos que por el bautismo todos somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. En consecuencia, quitemos todas las máscaras que impiden la cercanía con el Maestro, las dudas que nos enmudecen. Descubramos la mano de Dios que nos sostiene. Pidámosle a Dios que siga llenando nuestra vida de su amor infinito, de su misericordia, y que le podamos descubrir cada día en sus obras creadoras, y si el Señor lo tiene por bien, recibir como Zacarías e Isabel los milagros sobrenaturales que son signos extraordinarios de su misericordia. Ahora, cuestionémonos profundamente para que renovemos el corazón. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios me ha concedido? ¿Agradezco por todo lo que Dios me da cada día? ¿Cuál es mi opinión frente a los niños que nacen en estos días? ¿Acepto que la mano de Dios también está sobre ellos? Oremos. Padre misericordioso, te pedimos que obres en nosotros como en Zacarías. Manifiéstanos tus designios y asístenos con la gracia del Espíritu Santo para no dudar ni un instante de ellos. Bendice a todos los niños del mundo que han sido concebidos. Permite, Señor, que puedan llevar a cabo la misión que les tienes preparada. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.